Publicart Latino TV llega gracias al auspicio de
Miguel. Pero para la entrega de este trofeo necesito la presencia del cónsul. De Perú. De Perú. Señor Jorge Méndez Torrellosa. Señor cónsul de Perú, muchas gracias por estar presente este domingo 4 de octubre. Realmente es muy importante para este semillero de jóvenes su presencia y esa entrega de este trofeo. A ver, ¿quién es el representante del grupo ahí? Unas palabras. Tenemos una niña, tenemos una bella dama, por favor. Buenas tardes con todos. Me siento muy orgulloso, muy complacido, lleno de satisfacción de ver al grupo Palices Marinera. No es la primera vez que los veo, cada vez están mejor. Y como peruano me siento orgulloso de que aquí en Francia, aquí en París, se cultive de esta manera los bailes peruanos y nuestras tradiciones, la belleza de los vestidos, la belleza de la danza. Y detrás de lo que hemos visto, estamos viendo ahora, hay muchísimo trabajo de entrenamiento. Yo soy testigo de todo lo que tienen que invertir en materia de tiempo, en materia de contratar profesores, viajar, etcétera, a fin de mejorar cada vez más su danza. Así que yo creo que lo que estamos viendo ahora esta noche es el resultado, es el fruto de un intenso trabajo y una pasión por la marinera. De esa manera, aquí a la representante, ¿no? A Brenda, le vamos a entregar, o al señor, queremos hacerle entrega de este premio a nombre... Muy merecidamente. Sí, y realmente felicitarlos una vez más por el bellísimo espectáculo que nos brindan. Y sobre todo cultivar a los niños que bailan tan lindo desde pequeños, y hay todo un trabajo de educación detrás de esto. Así que mis felicitaciones nuevamente. Gracias, señor Cruz. Antes que sí, yo me voy a decir que me parece que tiene un campeón de talla de marinera, ¿es eso? Quisiera agradecer a Rodrigo Giles por haber venido en esta oportunidad y acompañarnos en esta coreografía. Y quiero que damos un fuerte aplauso por... Él nos ha creado esta coreografía. Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias a Patricia Marinera, gracias a todos ustedes por estimular el folclore y la cultura latinoamericana en el mundo, que es muy importante formar niños, jóvenes, adolescentes con una verdadera identidad latinoamericana. Gracias a ustedes por hacer este fabuloso espectáculo que lo llevaré presente a donde me voy a intentar. Gracias, amigo. Gracias, campeón, por estar acá con nosotros. Gracias. El grupo folclórico del Perú, por favor, lo aplaudimos. Lo estás viendo. Somos Publicar Latino TV, tu canal latino en París. Publicar Latino TV te invita a celebrar el Día de la Canción Criolla. Domingo 1 de noviembre, desde el mediodía, La Peña con guitarra y cajón de Publicar Latino, con la participación del grupo musical Mistura Peruana. Invitado José Bayo Ambrosio. Zapateo y baile con los campeones de Marinera. En la animación, Juan Lázaro. DJ con la mejor música bailable a cargo de Gonzalo El Cuco. Almuerzo criollo, pollo a la brasa, tamalitos, picarones, ceviches, pisco sour y mucho más. El Día de la Canción Criolla. Domingo 1 de noviembre, desde el mediodía. Ven a pasar el Día de la Canción Criolla en familia. Ingreso 5 euros. Ingreso libre a menores de 15 años. Auspician Pollo a la Brasa El Picaflor. Tienda El Inti. Sí, señor. Latino Market. Incarri. El Día de la Canción Criolla. Domingo 1 de noviembre, desde el mediodía. Almuerzo familiar. Los esperamos.